El Poder Ejecutivo acogió la recomendación de la Comisión Mixta para la implementación de la televisión digital para extender la fecha límite de la segunda fase del apagón analógico correspondiente a la región 2 del país, donde está incluido Pérez Zeledón, hasta el próximo 14 de julio de 2021. Entre las razones que justifican esta recomendación, se tiene que la radiodifusión de acceso libre tiene un papel preponderante en el ejercicio de derechos fundamentales como el de información y comunicación, que resultan esenciales en medio de la crisis por el COVID-19, por lo cual se busca evitar que la población se vea afectada por la falta de información en momentos de pandemia. Por otra parte, ante la emergencia sanitaria, ha sido necesario redirigir los recursos disponibles, tanto para la campaña de información a la población como para la adquisición de convertidores y antenas para las familias en condición de vulnerabilidad. También, algunos operadores tuvieron inconvenientes para la importación de los equipos necesarios para poder completar la transición a la televisión digital en la región 2. Hace casi un año, nuestro país completó la primera fase de la transición a la televisión digital. Desde entonces, hemos venido trabajando fuertemente para completar la fase 2. Sin embargo, el COVID ha traído limitaciones a la logística de importación de los equipos requeridos. Adicionalmente, las familias, en especial las más vulnerables, podrían enfrentar limitaciones económicas para adquirir los convertidores necesarios. El 14 de agosto de 2019 se realizó el apagón analógico en la región 1, que cubría todas las zonas irradiadas desde las antenas de telecomunicaciones que se encuentran en el volcán Irazú, mientras que la región 2 la constituye el resto del país. Por esta razón, hemos decidido postergar la fecha máxima de implementación de la fase 2 al 14 de julio del 2021. Esto en concordancia con la recomendación recibida por la Comisión Mixta para la Transición a la Televisión Digital. Seguiremos trabajando hasta entonces fuertemente para completar exitosamente esta transición. Es importante resaltar que la fecha para completar la transición a la televisión digital en la región 2 corresponde a un límite máximo de tiempo, de forma que se podrá continuar con la implementación progresiva de redes digitales en el país, tal como se ha venido haciendo hasta ahora. Esto permitirá a la población a ir preparándose paulatinamente para el cambio tecnológico. El Poder Ejecutivo estará formalizando esta decisión mediante el Decreto Ejecutivo de Modificación al Reglamento de Transición a Televisión Digital, el cual se encuentra en proceso de firma para su posterior publicación en el Diario Oficial La Gaceta.